La Policía Nacional logró la captura de 3 personas por delito de venta de alucinógenos. Tenemos 3 capturas de personas que expenden sustancias alucinógenas, son los vendedores en algunos barrios, los cuales hemos hecho un trabajo importante de lucha frontal contra el microtráfico. Entre otras incautaciones realizadas, se capturaron 2 personas por porte ilegal de arma de fuego en inmediaciones al corregimiento de Barragán. Tenemos 2 capturas por porte legal, un caso muy importante con la red de participación cívica ganadera del sector de Barragán, donde los campesinos informan de una actitud sospechosa de una persona que se encontraba en una motocicleta. La patrulla reacciona rápidamente, encuentran a esta persona y le solicitan una requisa y le encuentran una pistola con un proveedor y una munición. Sin documentos, se procede a capturar a esta persona por porte legal y es traída desde Barragán hasta Tuluá y presentada ante el juez por intermedio de la Fiscalía, un caso muy importante.